Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciudad de Todas y de Todos, el informativo de la Municipalidad de Concepción. Primer capítulo del año 2022 y lo hacemos desde acá, desde nuestro Parque Ecuador, con bastante frío, pero con mucho entusiasmo para partir contándoles que un completo balance del accionar municipal se dio a conocer en la cuenta pública Gestión 2021. La actividad que se realizó en el Teatro de la Universidad de Concepción contó con la presencia de diferentes autoridades locales, dirigentes y dirigentes sociales, vecinas y vecinos de la comuna. Conforme a lo dispuesto por ley y con el recuento de los principales proyectos e iniciativas ejecutadas durante el último año, la Municipalidad de Concepción rindió cuenta pública Gestión 2021. La sesión extraordinaria del Consejo, presidida por el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz Vera, junto al cuerpo de concejales, se realizó en el Teatro de la Universidad de Concepción con la presencia de más de 1.000 penquistas. Obviamente el año 2021 es un año distinto al que estábamos hasta el 2019, 2020, 2021, en plena pandemia, aunque todavía continuamos en esta pandemia, pero todos los días hemos ido aprendiendo y a pesar de eso, de la emergencia sanitaria, seguimos haciendo la labor municipal en los diferentes frentes, las diferentes tareas, misiones que tenemos, y gracias a Dios pudimos presentar una cuenta pública maciza, con cifras concretas, ¿verdad?, con una realidad en la cual lo tuvimos que obviamente acostumbrar, pero también en una gestión municipal cuyos principales protagonistas son las y los vecinos de la ciudad. Todas las iniciativas que aquí se comentaron, los recursos que se inyectaron, fueron iniciativas priorizadas por la comunidad, donde nosotros también con nuestros equipos técnicos y también la capacidad de apalancar recursos fuimos capaces de llevarlo a cabo y sacar adelante la iniciativa. Así, la autoridad entregó un breve pero consistente resumen del accionar municipal y las gestiones realizadas en diferentes ámbitos, destacando el despliegue de funcionarias y funcionarios en contexto de crisis sanitaria y adaptación a un nuevo escenario. Se relevó también el exitoso proceso de vacunación, lo que posicionó a la capital regional primera a nivel país en completar el 100% de vacunación para todos los grupos objetivo. A esto se suma el trabajo de trazabilidad, búsqueda activa de casos, entrega de kits sanitarios, catres clínicos y ayudas técnicas, entre otras importantes acciones. El municipio hizo una excelente gestión a nivel de poder también contribuir a lo que estábamos viviendo en la pandemia. Yo creo que el año pasado, 2020 o 2021, cuando nosotros ya asumimos, la ciudad y los vecinos notan la preocupación que tuvimos por la vacunación y que hoy día lo vemos reflejado en que tenemos bajos porcentajes, ¿cierto?, el número de personas que están contagiadas con COVID. Yo creo que ese es uno de los aspectos relevantes que se vieron el año pasado. El año 2020, particularmente el año 2021, que era lo que correspondía a esta cuenta pública, fue un año que estuvo marcado por el COVID. Efectivamente, eso, digamos, cambió las prioridades, pero hay cosas que se mantuvieron, digamos, y que estaban proyectadas y que era importante poder sacar adelante lo que era finalmente poder publicar y que entrara en vigencia el nuevo plan regulador, por ejemplo, que efectivamente rebajó la altura y cambió, digamos, finalmente la normativa de construcción en el centro, digamos, de Concepción y también en los distintos barrios. Era importante, ha habido también un avance respecto de proyectos de recuperación, sobre todo de espacios medioambientales, ¿cierto? De igual forma se ponderaron labores atingentes al resguardo de la comunidad en el ámbito de seguridad, además de las iniciativas en medio ambiente, deporte, cultura, mujeres, adultos mayores y emprendimiento, entre otras. La municipalidad de alguna u otra forma nos ha ayudado con los recursos, con las invitaciones constantes para las ferias de emprendimiento que hemos podido participar, tanto yo como las agrupaciones. Agradecer, digamos, la gestión que fue canalizada, digamos, con nosotros ya participando y están presentes en la feria. Terminada la cuenta pública, muy contenta porque a pesar de pandemia hubieron muchas cosas que se realizaron, superaron las expectativas, yo creo, lo que uno esperaba, porque muchos de nosotros como dirigentes estuvimos también un tiempo con muy poca actividad, pero aún así la municipalidad siguió trabajando. Eso se refleja hoy día en todos los proyectos que se han visto. Y me voy muy contenta porque también hay muchos proyectos a futuro, sobre todo en salud y también buenas noticias para los adultos mayores, que es lo importante para nuestra organización.
En este sentido, concretar el anhelado Centro Integral del Adulto Mayor SIAM para Lorenzo Arenas y comenzar con la construcción del CESFAM O'Higgins, entre otras iniciativas, son parte de los desafíos que se presentaron para este nuevo periodo. También sumar nuevos espacios públicos recuperados, mejorar la infraestructura urbana en el centro y barrios de la ciudad, donde se anunció el objetivo de tener cerca del 100% de las calles de Concepción pavimentadas en los próximos 2 años. Según lo dispuesto por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el alcalde también presentó su cuenta pública al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, el COSOC, y al Consejo Comunal de Seguridad Pública. La cuenta completa está disponible en el sitio web www.concepcion.cl. En Concepción se sigue trabajando para mejorar la seguridad de vecinas y vecinos, tanto en el sector céntrico como en los diferentes barrios de la comuna. Ante el incremento de robo de autos en Concepción, el municipio penquista implementó diferentes acciones orientadas a mejorar las herramientas de los equipos de seguridad para fortalecer la búsqueda y recuperación de vehículos. Un importante convenio se firmó entre el municipio y la Asociación de Aseguradoras de Chile para concretar la entrega de 2 equipos celulares habilitados para ser usados como lectores automáticos de placas de patentes en vehículos de la Dirección de Seguridad Pública y Policías. Este sistema permitirá fortalecer la búsqueda, detección e identificación de vehículos robados en la comuna, operando de forma más rápida y oportuna para lograr la captura de los delincuentes y la recuperación de las especies. Son 12 dispositivos que se van a instalar en vehículos de la PDI, en vehículos de Carabineros y en vehículos de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Concepción. Queremos agradecer a la Asociación de Aseguradoras de Chile, que se fijó en Concepción para poder aplicar este sistema que nos permite recuperar autos robados o autos que estén en situación irregular. Porque cuando detecte una patente de un auto encargado por robo, obviamente está ahí claramente establecido en qué condición está ese auto, pero a lo mejor puede que el auto sea distinto a la inscripción que tiene el registro civil con la patente que se le asignó. Pueden haber otras irregularidades y por lo tanto nos permite enfrentar con esta aplicación un delito que también se ha hecho muy común, que es el robo de vehículo. Y no solamente robar el vehículo para venderlo por parte o incluso sacarlo del país, que también es modalidad principalmente en el norte. Los privados tenemos una responsabilidad y tenemos una oportunidad de ayudar. Una aplicación chilena, Safe by Wolf, desarrollada por chilenos, permite transformar un teléfono celular en un lector de placa patente, permitiendo que cualquier vecino pueda encontrar un vehículo robado, y le hemos entregado la herramienta a las policías y a los inspectores municipales, que sean quienes conocen su territorio, su realidad, y además le damos la posibilidad que cuando un vecino le roban el auto, llame a su central municipal y pueda hacer el encargo de este vehículo para que encontremos rápidamente. Este dispositivo tecnológico nos va a permitir en tiempo real, ¿cierto?, conocer los vehículos o las patentes que presentan alguna irregularidad. Luego estas patentes, ¿cierto?, son consultadas en nuestros sistemas institucionales y de hecho detectar que tenga algún encargo de robo, recuperar el vehículo, que es lo principal para las víctimas de este tipo de ilícito penal. Ha sido una grata sorpresa porque no hemos visto en el barrio, en el sector centro al que pertenezco yo, han habido mucha delincuencia. Y en este caso, este dispositivo que va a captar las patentes de autos robados, que en el sector también han ido a dejar muchos autos robados también, y aparecen autos que uno no sabe de quién es el dueño, nos va a servir bastante, y sobre todo la ayuda de los vecinos. Cuando a ellos se les desaparezca su auto o tengan algún conflicto de robo, poder avisar a los entes, a los carabineros, a la PDI. El convenio permite que los vecinos canalicen la información de vehículos robados con la Dirección de Seguridad Pública, quienes incluirán estos antecedentes en una plataforma online monitoreada por la Central de Operaciones Municipal, permitiendo de esta forma que no solo los automóviles asegurados puedan ser identificados y recuperados. La Salud Municipal de Concepción sigue sumando moderno equipamiento clínico para entregar más y mejores prestaciones. Un nuevo ecógrafo y equipamiento oftalmológico es parte de una importante inversión que apunta a disminuir las listas de espera y ampliar, por supuesto, la cobertura de atención.
El Centro de Referencia de Salud Municipal ya cuenta con nuevos equipos de oftalmología y ecografía, lo que fueron adquiridos para elevar la calidad de las prestaciones sanitarias y disminuir las listas de esperas en ambas áreas de atención a nivel comunal. Con una inversión superior a los 91 millones de pesos aportados por el Servicio de Salud Concepción, se pudo adquirir lanzómetro, una lámpara de hendidura, austrofactómetro portátil, montura de prueba, tres computadores de oftalmología y un moderno ecógrafo para exámenes mamarios. Nosotros queremos no solamente tener nuevos edificios, nuevos CESFAM, nuevos centros integrales de adulto mayor, sino que también el equipamiento que esté en este centro de referencia permita que la persona que llega al CESFAM después pueda ser examinada acá también en dependencias municipales y con equipamiento que ha sido postulado a diferentes vías de financiamiento como el Servicio de Salud o en otros casos que ha sido comprado con recursos municipales. Así que estamos hablando de una disminución bastante grande de la lista de espera, más de 2.100 mujeres que están esperando una ecografía mamaria y más de 1.100 personas que están esperando su examen oftalmológico. Este equipo viene a resolver nuestra lista de espera, obviamente, y nos permite como Dirección de Salud Municipal de Concepción ser más resolutivo en atención primaria y evitar algunas derivaciones, y lo que permite además que nuestros vecinos y vecinos tengan prestaciones en el momento y en el tiempo que corresponde. Si bien son recursos del Ministerio de Salud, esto es una coordinación en conjunto con el Servicio de Salud Municipio de Concepción para beneficio de cada uno de los vecinos de Concepción. Muy bueno, porque a mí me ha servido, yo tuve desprendimiento ambos ojos y en realidad me ha servido porque a mí me enviaron desde el consultorio de Santa Sabina, se demoró muy poco, la atención muy buena, todos acá en San Martín, buenísima la atención, así que lo recomiendo. Y así que agradecida de todos los jóvenes que trabajan acá por todo lo que han hecho por la gente que necesitamos esto, todo lo que es oftalmología. En total serán 3.000 las pacientes beneficiadas de manera anual con el nuevo equipo de ecografía mamaria y cerca de 5.000 usuarios los que serán atendidos por consulta de oftalmología, ampliando de manera considerable la capacidad de prestaciones actuales que el recinto puede realizar cada año. Con el objetivo de apoyar acciones de rescate y difusión del patrimonio cultural penquista y la creación de obras de artes en cualquier disciplina, entre otras varias iniciativas, el municipio penquista cada año entrega diferentes recursos a través de los FAEC. En esta convocatoria fueron 30 las iniciativas seleccionadas. Exposiciones de arte y fotografía, intervenciones artísticas, microdocumentales y cursos de dramaturgia son parte de las nuevas iniciativas penquistas que podrán ver la luz gracias a los fondos de apoyo a las iniciativas culturales comunales, FAIC. Los ganadores de este año se dieron cita en un encuentro realizado en el Punto de Cultura Federico Ramírez en el municipio penquista, donde participaron representantes de los diversos proyectos de esta convocatoria. Nosotros sabemos que estos recursos que se entrega a través del Fondo de Apoyo a Iniciativas Culturales de Concepción permite que muchas ideas vinculadas a los diferentes ámbitos culturales de Concepción no solamente queden en un papel o no solamente queden la buena intención de poder realizarlo. Sabemos que permite concretar ideas e iniciativas que además permita a la comunidad poder conocer este tipo de proyectos e ideas que muchas veces, por no contar con los recursos, no salen a la luz pública. Nosotros, a pesar de la pandemia, el año 2020, el 2021 y ahora el 2022, hemos mantenido estos FAIC, hemos seguido entregando estos recursos. Cabe señalar que la postulación de este año tuvo un fuerte componente femenino que fue destacado por el municipio. De los 30 proyectos, 16 son proyectos de mujeres que presentaron al FAIC. Por lo tanto, la idea de ir acercando esta brecha que existe entre hombres y mujeres se va dando en la práctica también con el apoyo concreto en entrega de recursos en el ámbito cultural a través de esta idea. Estas iniciativas permiten que Concepción siga creciendo en el ámbito cultural y se vaya consolidando como referente a nivel local y nacional. Desde el Consejo Municipal, para nosotros es sumamente importante que los recursos sigan, ¿cierto?, como deben estar, ojalá se aumenten, porque son las formas que tiene el municipio también, una de las tantas acciones que hace tanto la Dirección Municipal, el municipio, para visualizar
apoyar y fomentar la cultura en nuestra ciudad. En esta nueva versión se recepcionaron más de 90 proyectos, siendo seleccionadas 30 postulaciones, que gracias a los 60 millones de pesos dispuestos por el municipio podrán desarrollarse y beneficiar a toda la comunidad. Bueno, para mí el FAIC es un punto de alianza clave entre la municipalidad y una corporación que ya está ejecutando un Fondar Nacional. Este fondo nos permite llegar a más personas, acrecentar el impacto de un pabellón arquitectónico que es parte de un festival internacional de los nuevos medios que se va a estar realizando en noviembre de este año. Bueno, nosotros tuvimos muchas postulaciones anteriormente en otros fondos. Lamentablemente no los pudimos ganar y quisimos también ver el tema del FAIC, porque además de que este tema del podcast es sobre rock en Concepción, lo ideal era tener un fondo de la Municipalidad de Concepción o también de la comuna. Entonces quisimos postular a este, maravillosamente lo ganamos, estamos muy contentos al respecto y creo que es una buena instancia para que todas las actividades culturales se puedan financiar aquí y también la municipalidad, el punto de cultura y todo lo que tenga que ver, lo apoye. Considero que esta es algo muy especial en cuanto a la comuna de Concepción, porque no todas las comunas de Chile lo tienen. Cabe recordar que a lo largo de su trayectoria, los FAIC han colaborado con más de 350 proyectos culturales locales, fortaleciendo de esta manera el sector creativo de la comuna, que ven en estos fondos un impulso para materializar sus ideas artísticas y creativas, reforzando con esto el compromiso municipal por la reactivación de la cultura en la comuna y su acceso transversal e igualitario para vecinas y vecinos. Esta semana se iniciaron las obras de repavimentación en aceras frente a nuestra Plaza Independencia, proyecto municipal que cuenta con financiamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuya inversión supera los 887 millones de pesos y que busca mejorar el acceso y la seguridad peatonal en este sector céntrico de nuestra comuna. En calle Caupolicán, entre Barros Arana y O'Higgins, comenzaron las obras de reparación de las aceras dañadas en octubre del año 2019 en el centro de Concepción. La intervención de las aceras significa que temporalmente se reducirá el espacio para el tránsito peatonal mientras se ejecutan los trabajos. Sin embargo, pese a las molestias que se generan, son obras necesarias de ejecutar, pues consideran un nuevo estándar de seguridad y accesibilidad universal. Esto se realizó de manera coordinada con el municipio, con la Cámara de Comercio, con los actores que están involucrados en estos trabajos, y efectivamente la idea es no dejar a los peatones sin circular. Por lo tanto, por eso mismo se está ejecutando en etapas, y la primera etapa es lo que estamos viendo hoy día con un par de sectores también que están en la esquina de Barros Aranas con Caupolicán y también con las islas que tenemos en los otros sectores en torno a la plaza. Según la planificación por etapas, luego viene la intervención por calle Aníbal Pinto y finalmente Barros Arana, todo con una inversión total de 850 millones de pesos y se espera que las obras estén finalizadas en octubre de este año. Este trabajo que era necesario, sabíamos que por la envergadura de la intervención íbamos a requerir algunas modificaciones, ¿verdad?, en cuanto al tránsito peatonal, en cuanto al tránsito vehicular, y eso es lo que estamos visitando junto a la Seremi de Vivienda. En el caso de la intersección de Barros Arana, esquina Caupolicán, nosotros hemos generado ahí una modificación en cuanto al semáforo para que la prioridad la tengan los peatones al momento de cruzar y no tengan que verse expuestos a algún peligro. Estas obras avanzarán en paralelo al mejoramiento de la Plaza Independencia, que actualmente supera el 50% de avance. Las autoridades locales hicieron un llamado a la comprensión y paciencia por un bien mayor para la ciudadanía. Preocupados por la alta cantidad de personas en situación de calle en la comuna de Concepción, el municipio solicitó a la Seremi de Desarrollo Social reactivar la mesa de trabajo interinstitucional para coordinar de esta manera diferentes acciones de apoyo y soluciones definitivas. Más de 440 personas hoy viven en situación de calle en la comuna de Concepción. Es por esto, y ante la preocupación por los meses de invierno, que el alcalde Álvaro Ortiz Vera solicitó al Seremi Desarrollo Social reactivar la mesa interinstitucional de calle.
espacio de coordinación donde las diferentes instituciones ligadas al tema pudieron exponer su análisis y comprometer operativos para pesquisar problemáticas y barajar opciones para las personas en situación de calle. Entre los participantes de la reunión se cuentan ONU Migraciones, Servicio de Salud Concepción, Subsecretaría de Prevención del Delito, BDI, Carabineros, Servicio Nacional de Migraciones, Seremi Salud, entre otras organizaciones. Esta es una situación que en el caso de la comuna de Concepción lleva a que 441 personas vivan en la calle, con todo lo inhumano que significa eso. Pero nosotros como ciudad no podemos renunciar a tener una ciudad, ¿verdad?, donde las personas en situación de calle tengan otras opciones distintas a vivir en el espacio público. Y por lo tanto, queremos agradecer la convocatoria de las policías, ¿verdad?, de otras reparticiones públicas, del mundo privado, que también se han hecho presentes y que nos permite ponernos a disposición como municipalidad para poder abordar esta temática con los recursos que nosotros contamos, con la experiencia que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros, por ejemplo, contratamos a una persona, al profesional Daniel Rifo, preocupado 100% de la persona situación calle y mantener el contacto con cada una de ellas. Según cifras entregadas por la Seremi de Desarrollo Social y Familia, se han catastrado a 440 personas en situación de calle en Concepción. Hay un grupo de voluntades que queremos resolver la temática de los problemas de situación de calle y por tanto estamos a disposición para poder trabajar en conjunto. Hemos diseñado una estrategia de trabajo colaborativo y por tanto se van a generar diseños para generar el catastro de personas, de niños, niñas y adolescentes que hoy día se encuentran en situación de calle. Así también activar los dispositivos del Plan Protege, que va a permitir también contar con mayor cantidad de camas disponibles en hospederías para personas en situación de calle y por tanto también poder resolver desde el punto de vista humanitario esta situación que tanto nos preocupa. Una de las preocupaciones de esta mesa es la proximidad de los meses de invierno y la forma de poder resguardar a las personas en situación de calle, considerándose los actuales dispositivos y los que se habilitarán en las próximas semanas. Otra de las problemáticas planteadas es el tema de salud mental de muchas personas en situación de calle, quienes no tienen mayor atención médica, principalmente por los cupos en el hospital psiquiátrico. La Plaza de Tribunales fue el lugar escogido para realizar diferentes ferias con motivo del Día de la Madre, espacio donde emprendedoras y emprendedores penquistas de diversos programas municipales pudieron exponer sus productos. Un excelente dato para esta importante fecha. Diferentes ferias de emprendedores y emprendedoras penquistas se tomaron la Plaza de Tribunales con motivo de la proximidad del Día de la Madre, permitiendo que usuarios de diversos programas municipales pudieran mostrar sus trabajos y así generar recursos para el hogar. La primera de estas ferias fue de usuarias del programa Mujer Jefa de Hogar, quienes el jueves 28 y viernes 29 de abril mostraron sus trabajos y emprendimientos. Hoy estamos realizando, al alero del trabajo que realiza el programa Mujer Trabajadora Jefas de Hogar, una feria que reúne a más de 20 emprendedoras que pertenecen al programa y que tiene como objetivo el que ellas puedan comercializar y visibilizar el trabajo que ellas realizan. El programa Mujer Trabajadora Jefas de Hogar cuenta con dos líneas de trabajo, una línea de trabajo dependiente que busca incorporar a mujeres en el ámbito laboral, prepararlas y capacitarlas para que generen mejores recursos económicos, y una línea de trabajo independiente que es la que podemos hoy día apreciar a través de esta muestra de los diferentes emprendimientos y actividades que ellas se encuentran comercializando. Asimismo, desde el lunes 2 y hasta el viernes 6 de mayo, personas con discapacidad y cuidadores pudieron exponer sus productos y generar recursos adicionales. Estamos dando inicio a una feria de emprendedores de personas con discapacidad y o cuidadores de personas con discapacidad, quienes se vinculan con nuestra oficina en su área de gestión laboral, con quienes vamos desarrollando una serie de trabajo durante el año, charlas, asesorías y también abriendo espacios para la comercialización de sus productos como esta feria, que también tiene como contexto el Día del Emprendimiento y el Día del Trabajo recientemente pasado. Finalmente, otra de las ferias que se instaló en Plaza Tribunales fue organizada en conjunto entre la Municipalidad de Concepción y cuatro agrupaciones de emprendedores y emprendedoras. Feria que se mantuvo desde el lunes 2 hasta el sábado 7 de mayo, desde las 10 hasta las 20 horas. Esta es una feria que organizamos pensando en el Día de la Madre. Aquí tenemos 50 expositores,
El 80% son de la comuna de Concepción, hay un porcentaje que son de otras comunas, y esta es una feria que organizamos en conjunto la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Concepción y 4 agrupaciones de microemprendedores de pequeños artesanos. Esta es una actividad que estamos realizando para el Día de la Madre, pero vamos a realizar otras para septiembre, estamos pensando realizar una para Navidad, y todo trabajando en conjunto junto a las agrupaciones de microemprendedores del Gran Concepción. De esta forma, como municipio se apoya a emprendedores y emprendedoras que participan en diferentes programas municipales, con el objetivo de que puedan generar recursos y potenciar sus ideas de negocio. Y de esta manera finalizamos un nuevo capítulo de Ciudad de Todas y de Todos. Como siempre, le recordamos mantenerse informado a través de nuestro sitio web www.concepcion.cl y seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, donde permanentemente estamos compartiendo información para ustedes. Agradecemos a Boris Godoy Valdebenito en las imágenes y a todo el equipo de TVU que hace posible una nueva emisión. Que tengan un excelente fin de semana.